¿A quién llaman analfabetas? A los que no saben leer los libros o la naturaleza. Unos y otros, algo y mucho saben. Durante el día, a mi abuelo le entregaron un libro. Le dijeron que no sabía nada. Por las noches, se sentaba junto al fogón. En sus manos giraba una hoja de coca. Y sus labios iban diciendo lo que en ella miraba. En el año 2017 realizamos la tercera minga dedicada a la hoja de coca. La hoja de coca ha sido una de las plantas más perseguidas, más malentendidas y de alguna manera se ha convertido también en un símbolo de la resistencia, no solamente de los pueblos indígenas, sino campesinos de los Andes y del Amazonas. Realizamos un bellísimo encuentro en torno a los colectivos de la coca, Nasa y Yanacuna del Cauca y del Huila, respectivamente, donde los estudiantes de la Universidad Javeriana y de múltiples espacios académicos de Bogotá comprendieron desde la perspectiva de los mismos investigadores y relacionadores de la coca cómo se puede dar o cómo se da el proceso de construcción comunitaria a través de esta maravillosa planta medicinal y alimenticia. Y además de eso, se compartieron experiencias sobre las demandas de la Coca-Cola Company por la creación de la coca sec. Y finalmente, todos pudimos construir a partir de la hoja de coca un diálogo o una suerte de visualidades que tuvieron que ver siempre con nuestras experiencias personales, pensando en un horizonte colectivo, la relación no solamente con la coca, sino con la planta, las plantas, el territorio y el país. Coca, coca, tabaco, tabaco, palabra de coca, palabra de tabaco, coca, palabra de crecimiento, palabra de abundancia, coca, palabra agradable de consejo, tabaco, palabra suave de fertilidad. Ustedes son dos, tabaco y coca, un solo corazón, un solo cuerpo, mutua estimación, amor inseparable. El día de mi muerte dormí con unas ganas inmensas de probar esa mazamorra que se llama bienestarina. Si crecen los sueños, pon una taza llena de bienestarina encima de mi tumba. Búscala en el cementerio de la gente como yo. Estamos siete niños guayús esperando a que nuestras madres nos vengan a buscar. Guarden nuestros huesitos en una múcura y nos entierren en nuestros cementerios. Ya son 50 años de mi nacimiento. Y mi segunda muerte aún espera. Si ello no ocurre, entonces no hay nada que celebrar. Quizás, si hubiera probado bienestarina y mi padre hubiera cultivado la tierra, mientras mamá vendía las mochilas y no su cabello, hoy fuera grande. Y le llevaría pan rojo con bolis rojos. No dejaría que le volvieran a pegar y nunca hubiera permitido que vendiera su cabello. Le hubiera sacado una cédula de esas que se llaman 40 millones, para que no le negaran nada y me hubiera alejado lejos, me hubiera llevado lejos a Catalina para salvarla de mi papá y de las costumbres de nosotros mismos. En este largo camino de los muertos, he visto a la muerte danzar con los niños guayú y arijunas. Ella, la muerte, baila la yomna, pero la baila sola, mientras nosotros confundidos la seguimos en esa danza de muerte. De pronto es un zamuro, que despreza nuestras carnes tiernas con sabor a agua dulce, confite y pan. Fin. La leí de un solo aliento, para que no se...